Manolo Bolognini presenta a Giuliano Gemma en California con Miguel Bosé, Chris Abraham, Paola Bosé, Robert Hunter, Melissa Longo y Dana Shia. Los heridos y enfermos serán recibidos en el hospital. Los oficiales sigan por aquel lado. Los oficiales superiores presentarse a la barraca del Estado Mayor. En aquella barraca deben manifestar sus generales. Nombre, apellido, grado y lugar de procedencia. Si no encuentran trabajo, tienen una semana para salir del Estado. Esto les da derecho a un pase. Esto te da derecho a un pase. Si no encuentras trabajo, tienes una semana para salir del Estado. El que sigue. Nombre, apellido, grado y lugar de procedencia. William Preston, soldado. Soldado raso. De Flint River, Georgia. Si no encuentras trabajo en una semana, deberás salir del Estado. ¿Pero cómo? Es tu problema. Para salir del Estado, una semana no es suficiente. Es una orden dura, pero necesaria. Queremos ayudarles. Vengan a trabajar en mis tierras. Recibirán buena recompensa que les permitirá regresar a sus casas y a sus familias. Han terminado los tiempos del odio y la sangre. Y ha llegado el de estrecharse las manos para construir un gran país. Ni vencidos ni vencedores. Solo hombres que puedan recuperar la dignidad que el trabajo sabe dar. Muy bonitas palabras. Pero ¿cuándo nos pagará? Bueno, ha habido guerra también para mí. Todos debemos hacer sacrificios. ¿Cuánto nos pagará? De comer, una cama y medio dólar a la semana. No es posible. Sigan explotando sus negros, amigos. Yo acepto, señores.
¿Cuánto quieres por ese gato? Anda, danos ese gato. Hace meses que no comemos carne fresca. Sigan con su dieta, es mejor. Te doy esto a cambio y te diré dónde vive su hermana. ¿Qué dices? William Preston, soldado condecorado. Sí, pero yo no te condecoré. Hay grupos desbandados en Oregon. Hemos avisado a Laramie y Salinas. De Kansas y Texas nos llegarán más prisioneros. Transmita esto inmediatamente. Sí, señor. Haga que se vayan los últimos prisioneros tramitados. Entendido, señor. Llegó esto, coronel. Señores, Richmond ha caído. El general Lee se ha rendido a Grant. La guerra prácticamente ha terminado. ¿Otro café, señor? La situación del sur es desesperada. Empieza hoy la tarea más ardua de todas las guerras. La reconstrucción en la paz y en la democracia. Esta democracia deseada por el presidente Lincoln y tan duramente conquistada. Mira quién es. Esperemos a que termine. Saludos, coronel. ¿Me permite hablarle? Sí, claro. Dáselo a Whittaker. ¿Y cómo van los enganches? Estos holgazanes no tienen deseos de trabajar. Señor Whittaker, pero terminarán aceptando nuestra oferta. Están revisados por el coronel. Están por llegar nosotros más. Presentarse al oficial de servicio. Como soldado del sur, no será tomado en cuenta para seguir la carrera militar. ¿Y escampó? No se te escapa nada, ¿eh? ¿Dónde combatiste? Un poco en todas partes. No he hecho otra cosa desde que nací. Pero no te ves muy contento. Ya terminó, ¿no? Bueno, sí. Estoy contento. ¿Por qué? ¿No se nota? Yo no veo la hora de llegar a casa. Soy de Georgia. ¿Y tú? Georgia está un poco lejos. Será conveniente que te marches. Adiós. Todos los prisioneros, dispónganse a salir del campamento. ¿Quiénes son los de la carreta? Tal vez sean colonos.
¿Dónde están los demás? En el río. Danos de comer. Cambia los caballos y tú date prisa. Este es de 300. Este de 500. Ah, este tiene dos hojas. Vale 400 en Missouri. Y 250 en Kansas. Lástima que no podamos cobrar las dos. Lo partiremos a la mitad. Amigo mío, ven. No te muevas. Tú no subes. Pero, ¿por qué no? Es libre, igual que yo. Él ha combatido con valor, como todos. ¿Tienes una medalla también? Ajá. Es un precio muy alto para el pasaje. Tú no subes. ¿Por qué hiciste eso? Es que, como sea, somos amigos. No, si tú lo dices. Aún no me has dicho cómo te llamas. Mi nombre. Me llamo Random. Michael Random. ¿Random? Ya he escuchado ese nombre antes. Es una marca famosa de tabaco. Ah, sí, es cierto. Ya me parecía conocerlo. Es que tengo buena memoria para los nombres, como para todas las cosas. Además, ¿sabes cuál es mi fuerte? Todavía no, pero lo tendré que saber. Las fechas. Soy un fenómeno para las fechas. ¿Sabes dónde patrullamos el 6 de enero del año pasado? ¿Te estás burlando? No. Estábamos cercados y sin municiones. Se necesitaba un voluntario que bajara la barranca que nos bloqueaba la retirada. Entonces... Espera que adivine. ¿Te ofreciste tú? Sí. Descendí con una cuerda y escapé del enemigo. Fue el descenso más veloz que se haya visto. 40 metros y sin ningún rasguño. Avisé al grueso de la compañía y... Oye... Mira esto. No sabía que daban medallas por una valerosa huida. Perdona, pero te caes por una barranca. Cierto que sin un rasguño. Y por esto te dan una medalla. No, no lo dije en serio. Tú querías salvar a tus compañeros y lo lograste. Eres un héroe. Ya llegamos, por este lado se va a Georgia. ¿Ah, sí? Entonces adiós. ¿Y tú, a dónde vas? No lo sé, ni me importa. ¿No tienes una casa? Mm-mm. ¿Tampoco familia? Mm-mm. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes a mi casa? Porque voy por otro lado. Como quieras. Buena suerte, Mike.
hacemos? ¿Aprovechamos el elemento sorpresa? ¿Qué quieres decir? ¿Por aquel lado? Me lo imaginaba. Atacamos a las tres. De acuerdo. Uno. Dos. ¡Au! ¡Sobre ellas, muchachos! ¡No, que nos escaparán! ¡A un lado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Ahí está, ahí está! ¡No se escapen! No he conseguido nada. ¡Por allá va una! Pues te invito yo. ¿Qué prefieres? ¿Pierna o muslo? Si nosotros hubiéramos vencido, serían los del norte los que estuvieran así. Pero ellos o nosotros, ¿qué diferencia hay? Es cierto. Duérmete ahora. Adiós, Willy. Thank you.
¿Qué es lo que quieren? ¡No disparen! ¡No ¡Hola, los sabrán! ¡No! ¡Pónganse en fila! ¡No hicimos nada! ¡No! ¡Bien alineados, valientes soldados! Soy Rob Whittaker. Mis hombres y yo trabajamos para el gobierno. Durante la guerra, muchos de ustedes cometieron delitos. Quien sea fugitivo, será mejor que se entregue ahora. Le doy mi palabra de que habrá un juicio imparcial. Pero salvará el pellejo. Valor, muchachos. No nos des tu palabra, Whittaker, que para nosotros no vale nada. Con que estás aquí, tienes la recompensa más alta. 200, vivo o muerto. Pero no tienes que matarme. Me has conmovido. Vuelve a la fila. Tú estás de acuerdo con los militares para eliminarnos. Ha bastado robarse un pan para ser perseguido. No es cosa mía, basura. Si hay aquí basura, eso eres tú. En el campamento, tú y tus cómplices vieron mi cara 100 veces y se han hecho como que no me conocían, porque así podían cobrar la recompensa, pero ahora sí me tienes acorralado. ¡No me maten! ¡Por favor, no me maten! He robado un caballo, pero mi padre les pagará el doble. ¡Déjenme! ¡Déjenme ir! ¡Váyanse! Wilson, tú quédate. Si tú quieres, podemos seguir viajando juntos. Buenos días. Buenas. Se oyó un poco de ruido esta noche. Cazadores de recompensas, o cuando menos es lo que dicen. Nosotros acabamos de llegar. Lástima. Tendré que inventar cualquier cosa para mis lectores. Se vuelven locos por esas historias. Me permite Wyatt Nelson, periodista. Adiós, señor Nelson. ¿Qué hacen? Dejen ahí esa agua, holgazanes. Usen aquella.
Escuche. Nosotros podemos cargar los sacos. Nos pagará con comida. Nos conformamos con poco. ¿De acuerdo? Un pedazo de pan no se le niega ni a un perro. Así ustedes no tendrán excusa para robar. Y nos evitarán el trabajo de colgarlos. Pero vayan a comer lejos de aquí. ¡Gia! ¡Gia! ¡Oh! Un cuarto de hora de descanso. Cambien los caballos. Oye, ¿qué haces? No te humilles así. Llevas uniforme, recuérdalo. Yo me como esto. Tú cómete la medalla. Hey, ustedes. Quiero una información. ¿Por casualidad lo conocen? Me han dicho que cayó en la batalla de Nashville. Son sus hermanos. Queremos saber dónde los sepultaron. ¿Pueden darme información? No. Además, yo era cocinero, nunca he disparado. Era como de tu edad. Entre los del norte que mataste, ¿no estaría él? Mi deber era combatir y matar. También él habrá hecho lo mismo. Una guerra no es un acto personal. Quizá tú fuiste el que lo mató. Tal vez. Como su hijo habrá matado a mis compañeros. No, un momento. Él no ha querido decir eso. Yo no me arrepiento de lo que dije. ¿Pasamos la noche aquí? Bueno, ¿conoces un lugar mejor? Salón Casino. ¿Quieres tomar algo? ¿Por qué no? Después de ti.
Debió ser un bonito lugar. ¿Sabes que es la primera vez que entro a una cantina? Y luego dicen que las guerras no enseñan nada. Abre el apetito. Justo lo que necesitamos. ¿Qué es esto? Whisky, seguramente. Mira, debieron irse deprisa. Corrido. Póker. Es natural. Tú eres el que no se rasguña ni precipitándose por una barranca. En la vida un poco de suerte no hace mal. Sí, pero tú exageras. Tuviste muy buena idea tomando el aperitivo. Tengo más hambre que antes. A propósito, conozco un lugar donde podemos comer hasta reventar. Dormir en una buena cama, darse un baño caliente y todo gratis. Supongo que está en Georgia. Y podrás quedarte el tiempo que quieras. No, no tengo carácter para agricultor. Le ayudarás a mi madre. Sabes cocinar, ¿no? Fue una broma. Estuve en un batallón de ingenieros. Ah, perfecto. Mi padre se pondrá feliz. Siempre que hace una barda, se le cae en la cabeza. Tengo otros proyectos, Willy. Quiero divertirme ahora. También serías ideal para mi hermana. Ella no piensa en otra cosa. Y cuando le cuente cómo le salvaste la vida al gatito blanco, bueno, se enamorará locamente de ti. Y ya verás. ¿Buscamos al otro? No, con un caballo es suficiente. ¡Willy! ¡Willy! Thank you.
¡Helen! ¡Helen! ¿Qué quieres? ¿Es esta la granja de los Preston? ¿Quién eres? Tú eres la hermana de Willy, ¿no? Combatimos juntos. Y cuando terminó todo, pensé en traerles esto. Perdóname. Te comprendo, pero díselo a mis padres. Seremos la familia de William Preston, muerto como Eva en la guerra. Nosotros, en cambio, seremos solamente una familia sin un hijo varón. No te puedes imaginar lo mucho que le queríamos y cuánto lo hubiéramos preferido menos heroico, pero vivo. Pero bien, es mucho el fierro que se enmohece por estos lugares. Perdona, pero me imagino que hasta quedar vivo debió ser difícil. Como sea, gracias. También a nombre de Willy.
Buenos días. El desayuno está listo. ¿Te gustan fritos? Entonces no los dejes enfriar. En la alcoba de arriba te preparé un traje. Es mejor que te quites el uniforme. Sabes, la gente podría confundirse. Serían felices si te quedaras. ¿Y tú? Primero ve a vestirte. Suerte lograrás romper todo. Dime, Helen, ¿qué quieres hacer? Ni yo lo sé. Hace meses que no podemos moverla y sin agua no podemos saber qué pasa. Pero en mi alcoba hay goteras porque el techo está mal. Aquí todo va mal. Las bestias como los campesinos, entre más miseria, más hijos tienen. Y tiene uno que comer. La verdad es que en el campo solo dan ganas de marcharse. Pero yo no puedo irme de aquí. Te envidio. De verdad. Aquí no puede uno ser joven. ¿Quieres que pruebe yo? ¿Por qué quieres hacerlo? Bueno, tal vez porque estoy cansado de caminar, de dormir en los graneros cuando tengo suerte. El frío, la lluvia, el hambre. Tengo los pies ampollados y me duelen hasta los huesos. Bueno, aún así se siente uno joven. Quizá me quede un tiempo. Aquí está ya. Esto dará resultado para mover la esclusa. Montaré un armazón. Sí. Funcionará, sin duda. Ya lo había pensado. Pero día tras día lo iba posponiendo sin saber por qué. Ahora lo sé. Esperaba que Willy regresara. Para hacer trabajos que habíamos pensado juntos. Paraba todo. Quise detener el tiempo. Siempre esperando el mañana. Tonterías. La verdad es el maldito lumbago que me impide hacer esfuerzos. Mi hijo amaba salir de cacería. Le había preparado un regalo. Willy disparaba muy bien. Yo, en cambio, jamás he sabido empuñar bien un fusil. Para Willy de papá. Hermoso. Se ven muy pocos así. Sí. Para matar bestias grandes y peligrosas, osos, pumas. Y hombres. ¿Han decidido qué quieren para la cena? ¿Se puede escoger? Claro. Fíjate.
Un menú. Querido muchacho, esa es una trampa. Que funciona siempre. Encontrarás todo con el herrero. Bueno, casi todo. Helen, no vayas a olvidarte de traer los botones y el whisky para tu padre, pero no ese tan malo que le gusta a él. Está bien. La marca que me gusta a mí. Oigan, ¿a dónde van? Al pueblo. ¿Quieren que los lleve? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Suban. Hemos atravesado 3 estados y eres el primero que confía en nosotros. Te creo. ¿Cómo van las cosas en el campo? Bueno, este año ha estado difícil para todos. ¡Hey! Gracias. Hasta la vista. Muchachos, perdonen. ¿Alguno de ustedes se le cayó esto? Gracias. Vaya, se rompió el bolsillo. Gracias. Buena suerte. Hasta luego. Entonces yo voy a la tienda. Toma. Vuelvo por ti. Bien. Hola, Randy. Hola. Precisamente estaba pensando en visitarlos. No se puede decir que vengan con la frecuencia que debieran al pueblo. Esto y lo de siempre. ¡Ah, claro!
Necesitaré toda la tarde para sacar tantas cosas de la bodega. ¿Por qué vamos a brindar, muchachos? ¿Qué les parece por los Estados Confederados del Sur? ¿Qué me dicen? A usted le disgustará, pero a pesar de todo no hemos cambiado de bandera, ¿verdad? Si se les ocurre hacer otra guerra, llámenos. Pero háganlo fuerte. Anda, vámonos de aquí. ¡Malditos cobardes! ¡Dame las pistolas! ¡Te mataré, maldito! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Sí, vámonos! ¡Vamos, corran! ¡Cúbranse! ¡Vamos! A todos. Ustedes no tienen nada que ver. Y también te lo digo a ti. Cuidado. ¿Hay un comisario en ese maldito agujero? Ya vendrá, tú no te preocupes. ¿Y tú? ¿Ya dejaste de hacerle al periodista? En cierto sentido lo fui verdaderamente. Me pidieron un informe sobre tus actividades. Debes dejar esto, Whittaker. ¿Y quién lo ha decidido, coronel? El que te protegió hasta ahora. En una victoria como esta, los generales se dedican a la política. Sería penoso que un futuro presidente continuara cultivando ciertas amistades. ¿Y qué han pensado para cancelar el pasado?
y hacerme perder la memoria. ¿Por la buena o por la mala? Escoge tú. Los generales son unos idiotas. Probablemente porque los escogen de los coroneles. Pero es mejor así, ya no compartiré con nadie. Los cazadores de recompensas siempre han existido. Y también los asesinos. Si la hoja dice vivo, quiere decir vivo. Y sin protección tú no eres más que un vulgar asesino. Entonces, adiós. ¿Querías al comisario? Ahí lo tienes. Esa mujer. ¡La mato! ¡Déjenos pasar! ¡Gary, al carro! ¿Han escuchado? ¡Abajo los fusiles! ¡Vamos, tiren los fusiles o la mato! ¡Rob, vámonos de aquí! Déjenos ir, coronel. Aunque no la encuentres, vuelve de todos modos. La encontraré, se los aseguro. Ten mucho cuidado.
Como verás, estamos sobre ellos. Lo veo. Pero naturalmente sin rastro. No, al menos por ahora. Escucha, Random. Lo lamento por la muchacha. ¿Lo lamentas? Es inútil perder el tiempo buscándola. Cuando la recompensa es alta, tarde o temprano vienen a traerlos. Muertos. Lo usual para ustedes. ¿Y Helen? Uno de los hombres de Whittaker es un exjugador. Un taur muy hábil. Es todo lo que sé. Mejor pidan que logre encontrar a la muchacha. Lo tendré yo una así. Por haberte matado. Siéntate. Te ensuciaría la silla. Hace mucho que no te veía. ¿Has vuelto para quedarte? No. Lástima. Hay una nube de pistolas en manos de mocosos que te enfrían por solo una mirada. Por $10 le dan a cualquiera. Sería suficiente solamente tu nombre. Un nombre no dura si no lo mantienes con la pistola. Por eso la guardé. Bien, no te no se diría eso. ¿Jugaste alguna vez con uno de estos? Él fue el que no quiso jugar conmigo. ¿Dónde puedo encontrarlo? A unos kilómetros al norte de aquí. Sigue el camino de Sonora y llegarás al nido de chinches olvidado hasta de Dios. Gracias. California, he oído que hiciste la guerra. Sí. Y quedé muerto. Te diría que sí. ¿Estás ya pensando en gastarlo? Cierto. ¿Cuánto es entre tres? Cerca de 7,000. Pero Whittaker se llevará más. ¿Por qué? Porque la idea es suya. Sí, eso lo sé, pero no está bien. Asómate a ver si es él. Gary, ven a ver. Eres más simpático en persona. ¿Cuántas veces habíamos imaginado esto? Y por fin ha llegado ese momento. Thank you.
Muchachas. ¡Ellen! ¿Dónde está? No sé, ¿de qué hablas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Habla! 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 ¡Sale ahí! Yo soy de a mil, colega. Vas a tener que sudar. No me interesa la recompensa. Quiero saber dónde está la muchacha. Si buscas una mujer, hay un casino más adelante. Pregunta por Jasmine. Es una que se te parece. ¿Dónde está Helen? En el refugio de Whittaker. ¿Dónde está Whittaker? Sácame de aquí y te lo diré todo. ¡Dilo! Whittaker vendrá aquí. Solo él. Solo él puede llevarte al refugio. Thank you.
Quieto, Whittaker. Estoy quieto. ¿Te conozco? Ahora sí. No lo haces mal. Esos dos eran los mejores hombres que tenía. No te conozco, aunque a uno que trabaja como tú siempre es mejor conocerlo. Al menos para no acercársele. ¿Has terminado? No. Escucha esto. Durante meses he hecho el mismo trabajo que tú. Dormir en la silla, comer poco y a veces nada. Y mataba a pobres diablos que no se resistían. ¿Y qué obtuve de todo eso? Un precio de $2,000. Exacto. Lo que quieres cobrar tú, ¿verdad? Pero tendrías que matarme. Y no será fácil, te lo aseguro. Pero ahora te apunto con el fusil. ¿Cuánto crees que duren $2,000, eh? Cuando llegues a un lugar decente para gozarlos, te pasarás unos días con las chicas hasta que ebrio y sin un centavo te echen a la calle de cualquier casino que no te dé crédito. No, tú y yo juntos, y un solo golpe de $20,000. Sí, lo creo. Esa es una buena oferta. Ya que $10,000 me serían muy útiles. Dime el resto. ¿Por qué crees que los compartiremos? Porque no hay alternativa. Ah. Está bien. Trato hecho. Para dos como nosotros será un juego de niños. Y después del golpe, iremos a mi refugio. Ahí estaremos hasta que se cansen de buscarnos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde es tu refugio? Ah, de nada te sirve saberlo ahora. Cambio de caballos. Descansamos media hora. Exactamente a la mitad. Yo cumplo siempre mi palabra, como ves. ¿Está bien, socio? Uh-huh. Y yo también cumplo siempre mi palabra. Lo llegarás a ver. Haremos cosas grandes juntos. Y tendrás un gran porvenir. Porque trabajas con Robert Whittaker. Bueno, ¿y dónde queda tu refugio? Ah, ¿qué vamos a hacer a ese hoyo apestoso? Todo ha salido bien. Tenemos dinero. Vamos a gozar, ¿no? Pero si sale algún otro proyecto, seguiremos adelante. Muy bien, buena idea. Iré contigo. ¿Quieres saber una cosa? Mm.
Estoy muy contento. ¡Amigo! ¡Tesoro, date prisa! ¡Tengo necesidad de ti! ¡Ven acá! ¡Ey, Yasmín! Respóndele. ¡Ya sé! ¡Te haces el rogar, eh! Desde aquí los tengo a los dos, coronel. No, he dicho que los quiero vivos. ¡Yasmín! ¡Tesoro! ¡Mira, te he traído champaña! ¡La que te gusta a ti! ¡Y vengo a hacerte el amor! Tal vez es lo que estás haciendo, ¿eh? ¡Ey, socio, mírala! ¡Hola, linda! Rob, ¿no te vas a callar? Estás ebrio. ¿Aún no? Mira, ¿qué me dices, eh? Digo que deberías dejar de gritar. ¡Ah, tienes un cliente! No, estoy sola. Entonces, ¿por qué diablos te escondes, eh? ¡Ven a abrir! Ya voy. ¿Y tú no vienes? Sí, claro. Te sigo. ¿Quiénes son? Federales. Una vieja historia. Whittaker, sal de ahí. ¿Se habrán enterado del robo? No, solo vienen a arrestarme. Tú trata de huir. Yo te cubro. ¿Te has oído? Whittaker, no podrás escapar. Tienes razón. Espera. Tengo una idea. Decídete ya, Whittaker. ¡Nelson! Mi amigo no tiene nada que ver. Déjalo ir y yo me entregaré. Está bien, de acuerdo. No dispare, déjelo ir. Date vuelta ahora. Arriesgas demasiado. Sí. Sí, claro que lo sé. Pero debo llegar a su refugio. Ellen se encuentra ahí. ¿Cómo lo convencerás que pudiste escapar de nosotros? No lo sé. Pero debo hacerlo. No lo menosprecies. No debes menospreciarme a mí tampoco. Te doy otros 2 días. Es la última oportunidad que te ofrezco. Son suficientes.
No sé cómo acabará esta historia, pero si no tengo Whittaker, te tendré a ti. Estaba seguro de que llegarías aquí. Bueno, yo no tanto. ¿Te siguieron? No habría venido a encontrarte. Pero no se puede estar seguro. Tienes razón. Ahí lo tienes, eso es lo malo contigo. Siempre tienes razón. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Pero Nelson se ha comportado como un estúpido. Y no lo es. ¿Quién me asegura que me dices la verdad? Si esperamos un poco más, podrías preguntárselo directamente a él. De nuevo tienes razón. ¿Qué te dije, eh? Tendré que confiar. Sube las manos. Buen tiro. Y aún puedo hacerlo mejor. Ese es mi refugio. Por dentro todavía está peor. Pero es el lugar más seguro que conozco. ¡Vamos! Hasta la vista, Betty. Chao. Maldita sea, creí que te habían pescado. ¿Todo en orden? Claro. Pero hace falta una loca como yo para quedarte en esta pocilga esperándote. ¿También tú has venido por la muchacha? Ah, Betty, me has arruinado la sorpresa. Todos iguales, ¿eh? Está medio loca, pero es joven. Ahora comprendo quién eres. Buscabas a la muchacha, maldito, pero te mataré.
Pagaré mi deuda, Nelson. Déjame llevar a la muchacha y luego iré contigo. No sé qué hacer. Debo buscar a uno que robó una oficina postal y ayuda a huir a un fugitivo. Se hace llamar Michael Random. Pero no es un nombre. Es solamente una marca de tabaco. No lo encontraré. Adiós, California. Perdona. No me pude suicidar. Ahora debes olvidarlo.